Soy Diana, bienvenidos a este nuevo video de Lucky Dog. ¿Y qué? ¿En qué íbamos? Sí, estábamos en pleno escape de la cárcel. Y por cierto, ya hallé el error que encontré. ¿Ven que en el anterior video pensé que no había traducido algunas partes? Pues volví a checar todo y realmente sí traduje bien. El problema es que, no sé si se acuerdan que en la parte donde estábamos amarrando a Lloyd, sin querer le di en culuat, aquí, y como que de repente me atrasó. Yo dije, ay, pues me atrasó, ¿no? Pues no me atrasó, lo que hizo fue cargar una partida que hice hace unos años, y es por eso que en esta parte era algo diferente a lo que yo traduje. Pero ya lo compuse, ya está todo bien, ahora sí. Así que, a ver qué más pasa. En algún momento, Luchino se acercó al hombre y colgó su brazo alrededor de su hombro. Owen todavía se ve bastante incómodo, pero permaneció callado. Owen, ore ga Giancarlo da. Kiiteru daro? Reno ken. Hōshū no kotomo da. Tanondeta mono, dashite kure. ¿Ya terminaste de hablar? Owen, yo soy Giancarlo. Has oído acerca de la situación, ¿no? Y también de la compensación, ¿verdad? Por favor, saque lo que le pedimos que preparara. Lousoku to match to nagame no hito. La vela, el mechero y la larga cadena de hilo. Como si de repente se diera cuenta de algo, Owen da vuelta dirigiéndose hacia el colchón en donde estaba durmiendo. Observándolo desde la rabilla de mi ojo, cuento las piedras en el suelo. Solo está revisando algo bajo el colchón. Ha sido un año desde la última vez que estuve aquí. Iba, Yurio. Sochi motte kure. Zurasse. Iván, Julio, tomen eso de ahí. Nos deslizaremos con esto. Empujamos a Owen al lado y deslizamos la cama hacia un lado en el suelo a la distancia. En el primer piso, las camas no están pegadas a la pared. Las paredes son delgadas, por eso siempre hay un colchón. Lo que parece debajo no es nada a simple vista. Pero después de inspeccionar las losas, encuentro las solapas de papel grueso que había preparado. Son despegables, así que las arranco. Con las dos partes del papel, los aprieto con una fuerza constante, levantándome para irlas jalando. Y
Fácilmente un ladrillo se desliza hacia afuera, cayendo sobre el piso. Después de eso, saco las losas y ladrillos, uno tras otro. Bajo el espacio dejando atrás, veo algunas viejas tablas de madera. Cuando las muevo... ¡Oye, oye! ¡Voilá! ¡Un túnel! ¡Hey, hey! El agujero que aparece en el suelo debajo de la pared es estrecho. Pareciera como si hubiera sido formado como un anillo con ambos brazos. En ese espacio vacío y oscuro atrapa todas nuestras miradas. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de pasaje secreto? Eso parece. ¡Ping pong! ¡Daisekai! ¡Soto en el túnel des! ¡Bingo! Es correcto. Es un túnel que va hasta la salida. ¡Yeah! Vamos a escapar ahora por un túnel. Tomo la vela, el mechero y la cadena de hilo que Owen estuvo buscando completamente atónito. Compruebo las mercancías. Ninguna de ellas se encuentra en mal estado. ¿Tú? ¿Cuándo excavaste algo como esto? Yo no lo excavé. He oído algunos hombres de camino de regreso que lo hicieron por su propia cuenta para poder salir y regresar de la cárcel. Eso puede ser todo. Owen, que había estado durmiendo en la parte superior de este túnel por todo este tiempo, negó con la cabeza vigorosamente en la negación. Supongo que esta es la primera vez que había oído esto. Genial, cuando uno está durmiendo por años abajo de un túnel donde puede llevarte la salida. Owen, eres maravilloso, no se dio cuenta y estuvo bien cerca de la salida. ¡Ah, qué troll! ¡Ay, ay! Por alguna razón esto me recuerda al Chapo. A los que no sepan quién es el Chapo, es un criminal muy buscado en mi país, bien cabrón, que se ha escapado no sé cuántas veces de la cárcel. ¡Chapo, andas por ahí! Ok, no. Los otros cuatro miran hacia abajo, tan exasperados e impresionados por el túnel. Sus orígenes no importan. ¿Cómo es que algo así pudo permanecer escondido por tanto tiempo y logrado de... y no logrado ser destruido? Es obvio porque no sabían de su existencia. Ya sabes que este tipo de cosas secretas son difíciles de manejar. En algún momento parece que todos lo olvidaron. Oh, ahora todo tiene sentido. Es que después de que el Chapo lo usó, pues se escondió y todos lo olvidaron. Qué troll. ¿Honto ga yo? Ah, akireru ze. ¿En verdad? Sí que es gracioso. De hecho. Sore ni ima made dare mo koko totte tatsugoku shite ne kara ya. Además, ¿no ha habido nadie que haya usado este lugar para escaparse en la actualidad? Julio, te extraño. Kore no sonzai o shitteru shūjin wa 全員脱獄には使わず、ここを温存するって決めたわけだ。物資のやり取りだけに使用する方が長く使えて賢いだろう。
Todos los presos que sabían de esto decidieron sentarse sobre esto y no usarlo. Si se mantiene solo para usarlo en el comercio de bienes, se puede mantener por más tiempo. Inteligente, ¿no? Oh, o sea que lo usaban para meter droga a la cárcel. Mira, 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 qué interesante. En realidad, las cosas solo vienen a través de este túnel muy rara vez y nadie lo utilizó el año pasado. Oh. Oí hablar de este túnel secreto de Simon, el viejo hombre a cargo de la circulación de las mercancías de esta cárcel, hace ya mucho tiempo. Es una carta de triunfo que se podría usar en caso de que tenga algo que sea absolutamente necesario para poder entrar y salir. Soto ni deru hōhō wa kore igai ni aru. Kedo dai no otoko 5 nin ga tsukau ni. Kono ana wa pittari oatsurai muki daro. Hay otras maneras para poder escapar, pero ¿no creen que usar este método es el más apropiado para nosotros que somos 5? Es una fortuna que ninguno de los prisioneros de otra sala se hayan encontrado el túnel y que nadie nunca la haya usado antes para escapar. Una vez que se usa, no hay duda de que la administración de la cárcel descubriría el túnel y probablemente ellos lo llenarían nuevamente. Sería una pérdida que lo usáramos para luego perderlo de esta manera, pero es nuestra mejor carta para una fuga fácil. Ahora que he utilizado egoístamente esta carta de triunfo tan precioso, voy a tener que enviar algunos suministros de primera categoría a Simon y compañía, pero será hasta más tarde. Sarosara ikuzo. Omen. Dekireba tsugi no mimawari ga kuru mae ni ita to shikishi moto ni moroshite kakushitoite kure. Ya va siendo hora de irnos. Owen, ¿podrías regresar las losas y las tablas de madera nuevamente para ocultar la apertura antes de la próxima ronda? Hazlo por el túnel. Para que no lo encuentren y lo puedan volver a usar. Realmente no me importa si encuentran el túnel o no, pero sería maravilloso si pudiéramos conseguir un poco de tiempo extra. Oh. Además, podríamos incluso estar en contacto, si el túnel nunca fuera descubierto. Si Owen se mantiene alejado de esto a pesar de toda la conmoción que se hará después de que descubran que no estamos, entonces sería lo mejor para ambos. Sate, hitorizutsu haitete kure. Sabagu no mo abareru no mo nashi da ze. Hokyou wa haiteru ga, furukute moroi. Nanka no hyoushi ni horaku shitara, ikiume da. Bien, vayan uno por uno. Sin peleas ni riñas, chicos. Está reforzado ahí abajo, pero es viejo y frágil. Si pasa algo en ese túnel que pueda dañarlo, terminaremos enterrados vivos. ¡Oh my gosh! ¡Vamos por un túnel algo peligrosito! ¡Oh! Iván, no vayas a empezar a hacer tus jaladas. Shoujo no asoko no tsumori de yasashiku ten susunde kure. ¡Chan! ¡Qué forma de decir eso! ¡Ay, no más que troll! Ahora sí, Jan me hizo reír con lo que dijo. Avancen muy suave y delicadamente, como si estuvieran jugando con la entrada de una virgen. ¿What? Pinche Jan pervertido. Cálmate, Jan. Que tú le das la virginidad en cada ruta a alguien. A ver, ¿quién es la virgen ahora? Nani, virgen. Cono penjo ana mitai na toko ni hairanakya nannei no ka yo. Qué virgen ni qué nada. ¿Cómo haremos eso si estamos por entrar a un agujero de mierda que parece conducto de baño? Ay, no, no. Quejándose todo el tiempo, Iván se agacha y pone sus pies en el agujero, que está más o menos a la altura del pecho.
Agito mi mano, diciéndole que se agache, y así la cabeza de Iván desaparece. ¡Ay! ¡Macra de Nambo viene! ¡Oye! Está todo tan oscuro que no veo nada. Aquí ni doy de, soco de ichido stop. Choy saki de, ichidan fukakunatte, soco para yokoana ga tsuzuiteru. Al pasar, hay que detenerse allí. Al continuar, más adelante, el túnel será más profundo. ¿Akari wa? ¿Y la luz? ¿Solo la luz? Jodido CFE. No sirve CFE, no. Aquí no es, aquí no existe el CFE. Koko ni matchi to rousoku ga. Oh, kuki yodonde ne na. Tenemos aquí un mechero y una vela. Oh, me pregunto si pasará aire ahí abajo. Espero que no nos quedemos sin oxígeno allí. Está bien. He pasado por allí una vez. Fue una noche de paseo de solo ir y venir. Aunque estoy un poco nervioso, ya que nunca he atravesado este túnel siendo 5 personas antes. Pero por supuesto que no mencionaré nada de esto a nadie. Sí, porque luego ya no van a querer arriesgarse y entrar. Nos despedimos de Owen y saltamos abajo en el túnel, uno tras otro. ¡Yeah! ¡Vámonos a lo corito! A caminar. Me dirijo a la parte delantera y nos abrimos paso gradualmente a través de la oscuridad. La anchura del túnel es lo suficiente para que una persona pase a través, y hay lugares donde no se puede seguir adelante sin agacharse. De allí y allá el techo se derrumba un poco, dejando caer la suciedad a nuestros pies. La madera que sostiene el techo aquí hasta ahora no han desaparecido ni parece que se haya podrido, pero está mostrando claramente sus años, aunque no del todo. Simplemente se añade al aspecto viejo y peligroso la apariencia del carbón. Sin la débil luz de la vela, ni siquiera podríamos caminar por aquí. En estos tiempos todavía no habían celulares con luz. Bueno, ni siquiera existían los celulares todavía. ¡Qué inconveniente! Con la larga cadena de hilo, en lugar de una cuerda, cada uno se alinea haciendo una fila para no perdernos. Por fuera nos tomaría llegar en 5 minutos, pero por este camino nos tomará unos 20 minutos. No es una distancia que se pueda hacer tan fácilmente. Tenemos un reemplazo de cuerda, así que no puede ser tan malo, pero vamos muy lento, así que no perdemos de vista la vela que está a manos de Julio al final de la línea. Más adelante, ¿en dónde saldremos? Llegaremos hasta donde ven estas paredes. Sé que por ese rumbo no hay guardias y justo enfrente hay una carretera. Vamos a pasar ahí a que nos recojan. ¿Nos recojan? ¿Te refieres al auto que me pediste que tuviera listo alrededor de los muros de la prisión a partir de media hora después de la salida del sol, no?
Te hay sanks, Bernardo. Te hay sanks, Bernardo. What? 今までどうにも意味不明だったろ. Juraría que hubo un pequeñito fallo en el audio de Jan. Como que se repitió lo mismo. Gracias por esta puesta en marcha, Bernardo. Debió haber sido muy confuso todo este tiempo. Yeah. どこで情報が漏れるかわからん。そのくらいの秘密主義でいい。 No, creo que fue lo correcto mantener esto en secreto, ya que no sabemos desde dónde se esté filtrando la información. Ok. Les pedí a los hombres de Bernardo que esperaran afuera de los muros con el auto de antemano a partir del amanecer. Ya que estamos en la rara circunstancia en la que no hemos podido ajustar la hora y día de fuga, el conductor debió haber estado viniendo cada día, una y otra vez a partir de anteayer hasta que Bernardo le ordene que se detuviera. Una vez salgamos del túnel, su auto nos recogerá. A continuación haremos un viaje directo hacia Deivan. No habrá necesidad de colarnos a pie. La mitad está derrumbada. What the fuck? Hay una parte del techo donde no estaba reforzada y se dieron. ¿A poco ya no hay paso? What? Se ha puesto mucho más estrecho, pero al menos el túnel parece seguir adelante. Casi se me sale mi cócoro y yo pensando, ¡ay, ruta mala, no! No, no, muy bien. ¿Nani? ¿Dóyukoto dayo? ¡Sekirin tore-chan! ¡Torene no ka! ¿Qué? ¿Qué significa esto? Toma la responsabilidad, Jan. ¿No podremos pasar? しょうがねえだろ。事前に補修しとく時間も余裕もなかったんだ。ただ、この先も穴は生きてる。ここだけ気をつけて通ってくれ。静かにね。¿Qué se le puede hacer? No es como si tuviera el tiempo para haber hecho el mantenimiento de esta ruta de antemano. Probablemente del otro lado la ruta continúa. Tendremos que pasar por esta parte con cuidado y en voz baja. Sí, no me vas a terminar haciendo un tipo avalancha y abanimos madres, ¿eh? Todos muertos enterrados. Shoujo o atsukau mitai ni yasashiku teimei. Luchino, bien que se acuerdan de esa parte, porque será, ¿eh? Che Luchino, mujeriego. Con suavidad y cuidado, al igual que estuviéramos tocando a una virgen, ¿verdad? Luchino aprende bien rápido. ¿Sos? Así es. Virgen, katsumanne chan yo. Perdóname. Eso de virgen es aburrido. Hayaku saki itte kudasai. Hay que continuar rápido. Hay que hacerle caso a Julio y dejen de estar con las bromitas de comparar un túnel con una virgen, por favor. Shoujo wa shoujo de ii mun da ko. Luchino, ¿qué acabo de decir? Dije que ya paremos de hablar de las vírgenes y este güey sigue. ¿Qué tienen de malo las vírgenes? No los entiendo. Las vírgenes tienen su lado bueno, ¿sabes? Sí, seguro Luchino le quitó la virginidad a muchas, estoy seguro. Pero ya salgan de este tema y continúen en el túnel, por favor. Nos agachamos sobre nuestras manos y rodillas para gatear a través del túnel uno por uno. Agatear. Continuando por el estrecho túnel, se va poniendo un poco más y más pequeño, haciendo que una angustia indescriptible quemara dentro de mí. Por favor, ya no me digas que eres claustrofóbico o algo así.
Si el techo del túnel hace que de repente nos quedáramos sin aire, esto y otras cosas peores siguen viniendo a través de mi mente. Vamos, ya no pienses negativamente. Amo a Calman, amo a Calman. Imagina Squirrel en tu mente diciendo, vamos a Calman. Sigo sin superar el meme de Squirrel. Mucho. Jan, esos gemidos no los puedo malinterpretar, ¿eh? ¿Quién te está aquí? ¿Quién te está tocando el culo? Ok, no, creo que nadie. Un poco más. Lo uno no quiere que sea mal pensada. De repente, me las arreglo para crear un espacio más amplio. Este camino resulta ser más amplio que el de antes. Y está completamente intacta. A toda prisa, tiro fuera del agujero estrecho y llamo a los que están detrás de mí. Está todo bien. A partir de esta parte, el camino es más amplio y reforzado. Solo un poco más. Esta es la parte difícil, así que tengan cuidado. Primero viene el mayor de todos, Luchino, después Bernardo e Iván. Uno tras otro se deslizan a través del paso de peligroso. Julio viene en la parte trasera. ¿Estás bien, Julio? Sí. Bien. Sí. Ah, no. What? Julio, 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 ¿dónde estás, Julio? De repente, todo lo que nos rodea se sacude y el sonido de la tierra, que pareciera que estuviera por derrumbarse, asalta nuestros oídos. ¡Sí, Julio todavía no ha salido! ¿O si alcanzó a salir? Podría haber sido un terremoto o un colapso de alguna parte, pero inconscientemente damos un paso atrás. Sostenemos nuestras respiraciones, pero ya no hay más temblor después de eso. Pero el estrecho agujero por el cual los cuatro pasaron hace un momento, que había estado abierto hasta ahora, está enterrado bajo la tierra que cayó desde arriba. ¡Oh my gosh! ¿Julio sí logró salir? ¿Hizo que las paredes llegaran a su límite por cuatro personas? ¡Pero Julio todavía está dentro! ¡No! ¡No, Julio! ¡Julio, no te quiero morir en una ruta diferente a la tuya! ¡No! Ya, para mi dramática, mi dramaticismo y sigamos. Ya no seguiré viendo dramática al muerto, que me está afectando. ¡Cruzleta! ¡Oye! ¡Julio! ¡Oh, my gosh! ¡Sáquen a mi Julio! ¿Se ha derrumbado? ¡Oye, Julio! ¡Julio! ¿Estás vivo? ¡Julio! ¿Estás vivo? No, claro, ni modo que le responda. ¡Estoy bien muerto! ¡Y soy de ahora! ¡Démonos prisa a ayudarle! Vaya, Bernardo, creo que aquí es el único sensato. Agitados, comenzamos a excavar en la tierra que bloquea el túnel con nuestras manos. ¡Rápido! ¡Excaven, Julio, Julio! La cadena que habíamos traído con nosotros sobresale de la tierra. Mientras que no esté cortada, lograremos encontrarlo. ¡Yamero! ¡Heta ni horto! ¡Yokei ni naka de kuzureru kamoshiren! ¡Ya paren! Si solo excavamos descuidadamente, terminaremos por hacer que se vuelva a derrumbar más tierra. Oh, Luchino dijo algo muy sabio. ¡Oye! ¡Hayak hanarenaito! ¡Kokomade kuzurete kurun janeka! ¡Ey! Si no nos alejamos lo más rápido posible, puede que esta parte también se derrumbe. ¡Mate! ¡Sogo! ¡Esperen! ¡Allí! ¡Allí!
un pequeño montón de tierra sale del resto, desmoronándose para revelar dedos. ¡What! ¡Dedos! Oh my gosh. Julio, ¡Ikterzo! ¡Julio! ¡Sigues vivo! Oye, me imagino, ¿no? En la tierra y solo se ven los dedos de Julio. Así salido. Con las manos desnudas agarramos la tierra para descubrir la mano de Julio. ¡Oh my god! ¡Jálenlo, jálenlo! La tomamos y la jalamos con una facilidad inesperada. Arrastramos el cuerpo de Julio fuera. O más bien, sube por sí mismo. ¡Ay, Dios! ¡Se me salió mi cócoro! ¡Ay, Julio está bien! ¡Dios mío! ¡Julio, no vuelvas a darme esos sustos! No se ve como si hubiera estado enterrado vivo. Julio no se ve agitado, y cuando nos ve pone una mirada de alivio. Él realmente se ve desconcertado. Julio, por favor, no me digas que estás en shock o algo así. でも俺は無事でした。声も聞こえてたし、糸を切れてなかったし。行けそうだったんで、俺の方からも掘って。 Creo que Julio fue el más sensato después de todo. Y eso que él fue el que terminó bajo la tierra. De repente, enfrente de mí el agujero se cerró, pero estaba bien. Además, la cadena de hilo no estaba rota. Podía escuchar sus voces. Me parecía que podía subir por mi cuenta, así que comencé a escalar. Anata no kōun no okobore desu ne. Ah, Julio, siempre tan mono. Creo que tuve suerte por la fortuna que me brindó. Ah, te voy a dar más suerte, mi perrito, mal. Shiraneyo. Kimo hieta se. Y yo qué sé. Ah, casi se me va la vida. A mí también casi se me va mi coco. Ahora estamos por encima. Me apresuro audazmente a través del túnel mucho más extenso, viendo que no hay salida. Así que busco en el techo con una mano mientras me dirijo hacia otros lados. ¿Qué es eso? No, ¿qué es eso? ¿Se han dado cuenta? Ya estamos fuera de la cárcel. Uno por uno, tomamos los ladrillos para sacarlos. Al abrir un agujero lo suficientemente grande como para que un hombre pudiera salir, tiro de mí mismo hacia el exterior. ¡Bien! ¡Hemos salido! En el exterior veo que nos encontramos en un tipo de almacén de materias primas que se encuentran enterrados bajo los montones de cajas de madera y cartón. Es una cabaña construida a un lado del muro robusto de la prisión. Koko, mo hei no soto nano ka. Aquí ya estamos fuera de los muros, ¿verdad? Haratta doro wa ana no naka ni otose yo. Hay que cavar nuevamente el agujero. Al menos hay que cubrir nuestras pistas un poco. Ha pasado un tiempo desde que no respiraba aire fresco. Dejando los otros detrás, me deslizo hacia la puerta sin bajar mi guardia, ya que no tengo ni idea de lo que hay afuera. Nos tardamos un poco más de lo esperado, pero debimos haber hecho un buen tiempo para esperar a que saliera el sol. Cuando me asomo en silencio hacia el exterior, veo el cielo que ha comenzado a cambiar de color. Justo a tiempo, ¿eh? 迎えの車が来たらそれに乗ってデイバーね. Cuando el auto llegue por nosotros, ¿nos iremos directamente a Deiba?
そういうことだ。お疲れさん。Así es. Buen trabajo.Luchinon extiende una mano, la cual es su derecha y justo en su palma tiene el tatuaje del CR5. Mentalmente me río y también extiendo mi mano derecha para chocar manos. Curiosamente creo que en esta ruta de Bernardo va a estar interfiriendo un poco Luchino. Curioso, ¿no? En la ruta de Iván interfería un poco Julio. En la ruta de Julio interfería un poco Bernardo. Y ahora estamos en la ruta de Bernardo y Luchino va a interferir un poquito. Ya lo veremos más adelante. Con que Luchino tiene el tatuaje del CR5 en su palma. Miren qué interesante lugar. ¿Bernardo dónde la tendrá? No. ひとまずな。口で幽霊はデイヴァンに戻ってからだ。Por el momento eso es todo, ¿no? Ya veremos qué más haremos una vez llegando a デイヴァン。A continuación, Bernardo, sonriendo cansadamente, extiende su mano. Una vez más choco mi mano con un pan, así como de camaradas, ¿no? De que lo logramos, sí, chócalas.Yo misma choco mis manos. Me siento fuera de la ruta. Semai tokoro te no wa ie na mon da na. No soy bueno con los lugares estrechos. Choi kuki yoronjata kara na. Como que el aire ahí abajo estaba algo estancado. Díganselo a Yurio que él fue el que terminó enterrado. Siento los ojos de Julio en mí mientras también extiende su mano. Por alguna razón, no esperaba que quisiera un choque de manos también. ¡Ay, Julio! A pesar de que ya no estamos en tu ruta, sí me siento tan mono. Dame esos 5, Julio.脱獄は成功したかもしれねえが、俺はまだお前がボスだとは認めてねえぞ。Ay, Iván, ya párale con tu senderismo, por favor. Puede que el plan haya sido un éxito, pero yo todavía no acepto como... No, todavía no te acepto como el jefe, ¿de acuerdo? Hey, hey. Sí, sí. Boss と隠居どもの前で後目披露するまでは、お前はまだ幹部、俺の下なんだよ。Sí, Iván, claro, claro.Hasta que se realice la ceremonia formal ante el jefe y todos los ancianos, sigue siendo solo un capitán, que está debajo de mí. Por Dios, en verdad que es un hombre que sabe cómo amainar. これで脱獄成功と言っていいのか?そっちの壁の一枚向こうは無所なんだろう?¿Está bien que pueda decir que con esto el plan de escape fue un éxito? La prisión está al lado de esta muralla, ¿verdad? Y como más rápido que aquí se aleje, no. Solo, solo, los que nos van a atacar se han visto. Tenemos que alejarnos de aquí lo más pronto posible. Es probable que ya hayan comenzado a cazarnos. Ahora, ¿cómo lo matan esto? Con Shujin Fukujana.Tenemos que esperar a que el auto llegue, ya que todos estamos vestidos con esta clase de ropa. Shikatanena. No hay remedio. Con nuestros oídos centrados en el exterior, nos sentamos en el suelo de la cabaña al lado de nuestras compañeras, las cajas de maderas, y mientras esperamos a nuestro auto, hacemos lo que quisiéramos hacer.Se está haciendo más y más brillante en el exterior. La mañana ha llegado. Mantengo un ojo en la puerta para ver algún movimiento fuera. Si escuchamos un auto y resulta ser el nuestro, tendremos que salir corriendo y subir en él.
No ha pasado ni un auto a través. ¿Será debido a la hora que tampoco haya transeúntes tampoco? Dos veces tampoco. Todavía no. Ya han pasado 15 minutos desde entonces. No soy nada. Se está tardando. Creo que podría ya haber una conmoción en nuestro interior por la ansiedad. Hemos sobornado a Owen para que guardara silencio, por lo que probablemente cubrirá el túnel para evitar que nos descubran. Pero si los guardias extienden su red de búsqueda en el exterior, no podremos quedarnos aquí por más tiempo. Por ahora ya deberíamos de estar escuchando al menos un motor. ¿Habrá habido algún error? Los arreglos fueron planeados para que se reuniera con nosotros de inmediato, ¿verdad? Julio mira hacia Bernardo inexpresivo y le pregunta. ¿Hay alguna posibilidad de que su mensaje no haya llegado a Deivan? Me aseguré de enviarlo a través de mi abogado, por lo cual debió haber llegado. Si el auto sigue sin venir, ¿qué haremos? Es tu responsabilidad, ¿sabes? No creo que el conductor nos haya traicionado. No hay ninguna garantía. Hay posibilidad de que haya muerto. ¿Masaka? Imposible. Oh, mierdas, las sirenas ya empezaron a sonar. Oh, shit. Y en ese momento comienza a escucharse las sirenas desde alguna parte. Es la sirena que suena en situaciones de emergencia. No hay duda, han descubierto que nos hemos fugado del gallinero. A este paso, si nos quedamos aquí, va a ser bastante malo, ¿no? Las sirenas siguen, incluso ahora. Se siente como si algunos guardias vinieran a estrellarse contra la puerta y llegar hacia nosotros. El continuar esperando aquí sería estúpido. Debemos renunciar a la espera del auto que nos recogería. Es lo que mi sexto sentido me está susurrando. ¿En este momento no sería mejor poner a prueba mi suerte? Susurro esto a mí mismo y los otros me voltean a ver. ¿Qué tanto estás susurrando? Dejemos este lugar, pero puede que nos vean desde esta puerta. Vamos a ir alrededor de esta esquina. ¡Síganme! ¡Ok! ¡A coler! ¡Corre, Forrest, corre! Corro sin esperar una respuesta. Los pasos de que empezaron a correr. Los otros cuatro me siguen sin saber qué carajos está pasando. Hacemos nuestro camino por una larga trayectoria hasta llegar a la esquina y finalmente nos encontramos con nuestro primer transeúnte. Anciana. creo que aquí ya vimos esto, en donde nos topamos con una anciana y viene Luchino con sus comentarios bien X, diciendo que cuánto tiempo lleva sin ver mujeres y lo primero que tiene que ver es una anciana.
bien X sus comentarios del chino, así que vamos a adelantarnos. Aquí es donde Jan hace la parada al director de la cárcel o algo así, y le roban su auto al Alfa Romero. Y entonces ya lo vimos. Ya nos largamos. Sí. Y empieza la balacera, esto ya lo vimos. Arrivederci. Yeah. Y hemos terminado la primera parte de la prisión con una suerte de 80% y respetando la ley Omerta al 35%. Yeah. Vamos a continuar con la siguiente parte. Primer día de la segunda parte de Escape. Nuestro Alfa Romeo demuestra una carrera loca por los caminos fuera de la cárcel. Yeah. Y sí, esto también lo vimos. Ok, voy a usar el esquí. Sí, todo esto es igual. Ok, decisiones. Regresa Julio a su lugar, atrapo a Julio. Ah, aquí es donde se frenó un poco fuerte el carro y Julio se nos amontonó. Ok, vamos a regresar a Julio a su lugar porque esta es la ruta de Bernardo. Así que va a ser la primera. Sí, sí. Igual esto ya lo pasamos. Ok, otra decisión. Y aquí ya es con Bernardo. Ok, criticar a Bernardo o preocuparme por Bernardo. Obviamente vamos a preocuparnos por Bernardo ahora. La 2. Bernardo. Esta parte sí, no la hemos visto. Bernardo, ¿estás bien? Incluso después de haberle hablado, él todavía está mirando al frente. Bernardo me responde después de que pasó un tiempo. No, ni nada. ¿Qué pasa? Choto high ni natte nai ka. ¿No crees que estás muy exaltado? Ki waruku sunna yo. Soto ni dete sugu wa sou nari yasui. Jibun de kizuite nai nara ittoku beki da to omotta. No te lo tomes a mal. Sé que es fácil dejarse llevar la primera vez que has escapado. No creo que te hayas dado cuenta por ti mismo, así que pensé que sería mejor que te lo dijera. Sin comentarios. A mi lado, Luchino solo se queda mirándome. Sodana. Skoshi maiagatte ta kamo na. De nuevo Luchino a meterse. Qué curioso, ¿no? Tienes razón. Puede que me haya sobresaltado un poco. Bernardo se encoge de hombros un poco antes de que me sonriera desde el otro lado del espejo. En algún momento durante la conversación, la sensación que seguiría tirándonos en acrobacias locas, o más bien, esa aura de bestia borracha de sangre había desaparecido. Ok, esa partecita no la conocíamos, pero ya toda la que sigue ya la conocemos. Donde empiezan a buscar qué cosas hay en el auto. Sí, sí, sí. Skip. ¡Oh! Tan rápido y hay decisiones. Ok. Guardar silencio o estar de acuerdo con Luchino.
Obviamente es que si le pongo a estar de acuerdo con el chino, sería un punto para la ruta del chino, pero pues no. Así que vamos a dar guardar silencio. Guardo silencio a pesar de la buena lógica del chino. También siento como si toda la responsabilidad cayera sobre mi cabeza. Esto también ya lo vimos. Nadie nos está siguiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡El chocolate! ¡Denme chocolate, culeros! No, no me den chocolate. Sí, el whisky ya empezando a chupar. La, 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 esto ya lo sabemos. Un poco de skip. No me vaya a pasar, tengo miedo de que me pase. Ah, eso también ya lo pasamos. Creo que eso también ya. Y donde empiezan a decir que se separaran para buscar cosas, ¿no? Ay, híjoles, pero ya me atrasé aquí en esta parte. Tengo que ponerme al día. Coña. Esto ya lo vimos, sí. Na quereba. Ya. Ok, otra opción. Dios mío, ¿cuánto lo adelanté? Yo creo que me quedé atrasada. Estoy siguiendo la traducción. Ok. ¿Preocuparse por Bernardo o estar de acuerdo con el chino? Obviamente vamos a preocuparnos por nuestro querido Bernie. Y esto va a ser algo diferente. Desde donde estoy, creo que probablemente Bernardo está terriblemente cansado. Con seguridad se le nota. Pero él mismo dice que está bien, y si trato de obligarlo a descansar, solo conseguiré herir su orgullo. ¡Oye! ¡Nanteca ni wakarete! ¡Mazo a yaku ni tachisou na mon sagasou ze! ¡Kyou wa kono hen de yōkashita! Oigan, ¿por qué no nos separamos y miramos a los alrededores para ver si podemos encontrar algo útil? Pasaremos la noche aquí. Me preparo para dejar este lugar y mientras camino tomo la muñeca de Bernardo. Hola, José. Bernardo. Bien, vayamos, Bernardo. Luchino no dice ninguna palabra. Bernardo y yo comenzamos a caminar hacia los arbustos. Oye, nanka mitsuketara, koko ni modotte kureya iinda yo na. Cabello. Oye, si encontramos algo, solo basta con regresar aquí, ¿verdad? Ah, maigo ni naru na yo. Claro, no te vayas a perder, ¿de acuerdo? Naru ka poge. ¡Ni que fuera a hacerlo, imbécil! Iván y los demás se dispersan, cada uno en su propia dirección. Empezamos a buscar por otros alrededores. Ahora tenemos un pequeñito tiempo solas con Bernie. Después de caminar un rato, Bernardo intenta sacudir mi mano tratando de decirme que todo está bien, así que lo suelto. Durante un tiempo seguimos en el bosque en silencio. Cuando no puedo sentir la presencia de los demás cerca de nosotros, me dio una sensación de que están buscando muy a fondo. Me detengo tomando la mano de Bernardo para detenerlo. Bernardo, ore tsukareta. Chotto suwarou ze. Bernardo, estoy cansado. Descansemos un momento. Mada taishite aruite nai daro. Pero si no hemos caminado mucho tiempo. No le hago caso y aplasto mi trasero hacia abajo. Amo aplastar las nalgas. Dando una respiración, Bernardo se sienta a mi lado.
Aplastemos las manos. ¿Qué hiciste? Hey, hice que te preocuparas. Sí, Bernie. Estás bien fatigado. Te ves pálido. Lo sabía. Realmente se ve cansado. Su voz es pesada. ¿Betsuni? Ore mo yasumitakatta dake dashi. Para nada. Solamente quería descansar. Konban wa koutai de mihari o tatenakya daro. Ima omae ga saki ni yasundoite kuretara rotation raku ni naru nda kedo. Tibirus, deja de estar jodiendo y lárgate. Hemos establecido que haremos rotaciones de guardia esta noche, ¿verdad? Si vas a descansar desde ahora, se te haría más fácil para ti, ya que te toca primero, ¿no es así? Mi cuerpo no está tan cansado. Demo, sono kao iro. Pero ese color en tu cara. Señalo a Bernardo y él hace un divertido sonido en su garganta. Pimioni. Kokoro no hou ni kita kana. Puede que haya afectado mi corazón. Corazón. Bernardo coloca una mano sobre el centro de su pecho y toma unas cuantas respiraciones profundas. Él atrapa mi mirada y da una sonrisa con dificultad. Después de haber dudado, tomo un poco de mi cabello para enrollarlo y luego él me habla cerca al oído. ¡Ay! ¡Himitsu da yo! ¡Ore! ¡Semai tokoro! ¡Dame no! ¡Ay! ¡Bernardo! ¿Es por eso que estás así? ¡Ay! De haberlo sabido, mejor nos hubiéramos ido a la morgue. Nuestro querido Bernie es claustrofóbico. Oh, lo hicimos sufrir en el túnel. Es un secreto. Yo no soy bueno estando en lugares estrechos. No, ni sobra. ¿Qué significa eso? ¿Qué es claustrofóbico, cabrón? Es algo que no sabía. Estoy bien si fuera una habitación un poco estrecha, pero... ¿Qué es lo que no es bueno para ti? Su respuesta, acompañada por una risa seca, era extrañadamente específica. Quiere decir que hicimos sufrir a Bernardo también en el otro método de escape, ya que era en la morgue, nos teníamos que meter en bolsas. Y hasta ahorita me doy cuenta, Bernie, que te hicimos sufrir mucho. Porque no habían otras formas de escapar. El estar metido en una bolsa o estar dentro de un agujero estrecho donde podría ser enterrado vivo. Vaya. En fin, Jan se da cuenta de que pues, en el túnel le afectó a Bernardo mucho. Mis cejas se fruncen en un ceño. ¿Eso quiere decir que el escape de ayer le afectó directamente en su corazón? Oh. Inclino mi cabeza para apoyarla en el hombro de Bernardo. Bernardo da una ligera risa. No parece ser que el viento esté ligero fuera del bosque, ya que puedo oír las hojas de los árboles. Eso debió haber sido muy duro. Parece que pude haber empujado un poco mis límites lejos de mi resistencia mental. Me siento mal por no haberme dado cuenta. ¿Y quién no? Me está dando en mi cocoro.
casi matamos a Bernardo de un ataque claustrofóbico y nosotros ni en cuenta. ¿Sonna me ni atta koto demo? ¿Has pasado por eso antes? Muy bien, hasta aquí parémosle, que ya dio la hora. Y hemos visto en este capi otra manera de escape. Pero desgraciadamente esa forma de escape afectó mucho a Bernardo. Por eso se ve tan cansado. Oh. ¿Por qué no había otra forma de escapar sin que a Bernardo le afectara? Juego, ¿qué pasa con tus decisiones? Tenoshi, ¿qué onda? Pero ya me calmo. Espero que hayan disfrutado de este capítulo y nos vamos a ver en el siguiente. También estándonos viendo en Kage no Koi, que también en ese juego las cosas se ponen de WTF, ya no sé qué está pasando ahí. Pero está muy bueno. Dios mío, estoy tan metida traduciendo tanto Lucky Dog como Kage no Koi, que hijo de la chinita. Ah, pero siento que avanzo poco a poco, pero pues ahí la llevo, y es lo que importa. Entonces nos vemos en el próximo video. Que tengan una buena semana, un buen fin de semana. Y no olviden que las quiero mucho, cachorritas. Bye bye.